Hola chicos y chicas, yo soy Carly y Crocheteando Ando. Bienvenidos a mi canal. Bueno, pues estamos con un nuevo tutorial y en esta ocasión les traigo este modelito de bolsa. Yo sé que casi no hago accesorios, pero este como que me llama mucho la atención. Además me lo pidieron por ahí en Instagram y dije, bueno, pues vamos a hacerles un tutorial paso a paso a mis seguidores. Vamos a ver con qué está hecho. Esta es la ya conocida hilaza sinfonía de la marca Omega. Es un hilo de algodón 100% mercerizado. No es un hilo ni muy grueso ni muy delgado. Yo diría que de un grosor medio. Y esta la he tejido yo con ganchos desde 3 milímetros hasta 5 milímetros y medio. Y ya saben que también me la pueden pedir aquí a la tienda. Si quieren adquirir ya sea este modelo o cualquier otro de mis estambres o de mis accesorios, lo único que tienen que hacer es mandar un WhatsApp a este número que está apareciendo aquí. También recuerden que solo lo distribuyo en México, en ningún otro país. Por aquí les pasan el catálogo, el método de envío y todo lo que necesiten saber para que los puedan ordenar y recibirlos en su casita. Ahora que también por aquí nunca les voy a contestar yo. Si lo que quieren es ponerse en contacto conmigo es a través de mis redes sociales que les están apareciendo por aquí o incluso por el grupo de Facebook. Yo les recomiendo que se unan a ese grupo porque ahí todas nos ayudamos con todas y para mí es mucho más fácil responderles cualquier duda que tengan de cualquier proyecto. Toda la información tanto de Hilos y Estambres Carly como de mis redes sociales también se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de la descripción y en el primer comentario. Toda la tejí con un gancho de 4 milímetros y se llevó aproximadamente 150 gramos de este color que es el oscuro, ¿ok? Y 30 gramitos de cada uno de estos colores, o sea, 30 de este y 30 de este. Pero la pueden hacer con el material que ustedes quieran y con el gancho que ustedes quieran, siempre y cuando les quede más o menos esta textura, ¿ven? Tiene que quedar como apretada. Bueno, no me queda nada más que pedirles que se suscriban, que le den like, que le toquen ahí a la campanita para que vean todos mis videos en cuanto los subo. Tengan mucha, mucha interacción con este video para que YouTube se lo enseñe a muchas más personas y yo pueda seguir haciendo tutoriales. Así que vamos a crochetear. Bueno, pues vamos a empezar con la ruedita. Y aquí sí es importante que hagamos un nudito corredizo. Yo lo hago así, miren. Envuelvo mi dedito y después por aquí saco el hilito de atrás. Así. ¿Ven? Ya. Aquí lo apretamos bien, pero que no quede demasiado cerca del ganchito. Y también esta cadenita que vamos a hacer al principio tiene que quedar flojita, ¿ok? Vamos a hacer 36 cadenitas. Entonces aquí es una, flojitas, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta que tengamos las 36. Ya tengo las 36 cadenitas. Vamos a hacer una más para subir. Y ahora miren, nosotros usualmente nos metemos aquí para hacer los puntos bajos, ¿verdad? O el punto que vayamos a hacer. Aquí no lo vamos a hacer así. Vamos a voltear un poquito la cadenita y vamos a agarrar la hebrita que cruza aquí atrás. Miren, aquí por el frente tenemos esta y la de abajo, ¿ven? Estas dos en la cadenita. Y aquí en la parte de atrás tenemos esta que cruza, esta hebrita, ¿ven? A ver. Me la volteo para que se vea bien. Aquí tenemos estas hebritas que cruzan. Esta es la que vamos a ir agarrando. Esto es para que nos quede una terminación abajo, ya con una cadenita, y de esa manera ya no tenemos que hacerle una terminación a la ruedita. Ahorita van a ver. Entonces, esta es la cadenita con la que subí, y de esta es de la que tengo que agarrar la de atrás. Miren, a la hora que la volteo, queda esta aquí. Esa es la que tenemos que agarrar. Entonces, hago el punto bajo. Otra vez, a la hora que la volteo, se ve esta. ¿Ven? Esa es la que hay que agarrar. Otro punto bajo. Otra vez, ahorita la van a ver mucho más fácil. Es esta. Punto bajo. Y así seguimos, ¿ven? Esta de acá atrás. Punto bajo. A ver que si me acerco un poquito a la cámara. Esta de aquí atrás, ¿ven? Así se ve la cadenita por atrás, ¿ven? Que tiene una arriba, una abajo, y esta que la cruza, esta es la que tenemos que agarrar. Punto bajo, ¿ok? Esta, punto bajo. Todos los puntos, ¿ok? Y de esa manera, miren que en la parte de aquí abajo,
nos queda esta cadenita. ¿Ven? Esta de aquí. Y de esa manera ya no tenemos que hacerle una terminación a la ruedita aquí en la primera vuelta. Entonces vamos a terminar todos los puntos y ahí nos vemos. Bien, aquí ya llegué al final y miren, este es el último punto y este también tiene aquí atrás la cadenita que lo cruza. Es esta que está aquí. Miren, esta, la de en medio. ¿Ok? Y también hacemos aquí el punto bajo. Ahí está. Y miren qué bonito queda, ¿ven? Ahora vamos a darle aquí la vueltita, ¿verdad? Para acá, así. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Ahí está, puntito deslizado. Ahora, para salir de aquí, con esta segunda vuelta, vamos a hacer una cadenita y en el mismo punto, punto bajo. Después, otro punto bajo, van dos, tres, cuatro, 5 y en el que sigue un aumento que son dos puntos bajos en el mismo punto. 1 y 2. A ver. Después otra vez 5. 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente un aumento que son dos puntos bajos en el mismo. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta y nos vemos para terminarla. Bueno, aquí ya hice los 5 puntos bajos y me queda este punto antes de este que es el primer punto bajo con el que me uní. ¿Ven? Este es el puntito deslizado. Entonces, en este último punto me toca hacer 2 puntos bajos, que es el aumento. 1 y 2. Ahora, un puntito deslizado a este que es el primer punto bajo de la vuelta pasada, más bien de esta vuelta. Ahí está, punto deslizado. Y aquí mismo una cadenita y un punto bajo, ¿ok? Y este ya es el primer punto de esta vuelta. Si quieren los pueden ir marcando para que no se les pierda. Y vamos a hacer solo 3. Este es el primero, 2 y 3. Y en el que sigue, un aumento. 1 y 2. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y así vamos a seguir haciendo 6 y un aumento. 1. 2, 3, 4, 5, 6 y en el que sigue un aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Esta es una técnica que se hace sobre todo cuando hacemos amigurumis para que los aumentos no queden en el mismo lugar y entonces se vea menos marcadas las esquinas donde estamos haciendo los aumentos. ¿Ok? Entonces seguimos haciendo 6 puntos y después un aumento y nos vemos al final. Bueno, y aquí al final de la vuelta ya hice el aumento en este punto. Aquí están los dos puntos en este punto. Y me van a quedar 3 puntos, ¿ok? Que completan los 3 primeros con los que empecé. Para que toda la vuelta tenga 6 puntos y un aumento, ¿verdad? Ahí está. Completo estos 3. Y hago el puntito deslizado al primer punto. ¿Ok? Bueno. Ahora, la siguiente vuelta es de una cadenita y un punto bajo en el mismo punto. Este ya cuenta como 1. Y vamos a hacer toda la vuelta 7 puntos y un aumento. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento en el punto que sigue. 1 y 2 en el mismo punto. Y así la completamos y aquí nos vemos. Bueno, y al final de esta vuelta ya hice los 7 puntos bajos. Y en este que es el último punto, hago el aumento. 1,
2 y el puntito deslizado aquí al primer punto de la vuelta, ¿ok? Y esta que sigue ya es la última vuelta, hacemos una cadenita y en el mismo punto, punto bajo. Este ya cuenta como 1 y hacemos solo 4. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto el aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y vamos a repetir 8 puntos bajos y el aumento, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el siguiente punto el aumento. 1 y 2, ¿ok? Repetimos y nos vemos al final de la vuelta. Bueno, y aquí al final de la vuelta hice el aumento aquí, ven, 1 y 2 que están saliendo de este, y me quedan solo 4 puntos para completar los 8. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos un puntito deslizado aquí, que es el primer punto de la vuelta. Y cortamos el hilo, ¿ok? Ahora vamos a ver la ruedita. Así nos queda la ruedita, ¿ven? Ahora, aquí abajo, lo único que tenemos que hacer es, con una agujita, pasar el rabito de esta, que es la primera cadenita, por la primera cadenita de aquí, ¿ven? Esta de aquí. La primera cadenita del otro lado. Así. Después la vuelvo a pasar por acá, por la última cadenita de acá. Y miren qué bonito queda ya la terminación de aquí abajo, ¿ven? ¿Ok? Ya lo único que nos queda es pasar esta para atrás por cualquier huequito de por aquí. Y esconder el hilo, ¿ven? Ahora, yo les voy a enseñar a pegarse con las demás piezas en esta última vuelta que acabamos de hacer. Porque a mí no me gusta al final tener que coser y esconder los hilos y todo ese rollo. Pero si ustedes prefieren irlo armando y después coserlo, eso ya es a su gusto, ¿ok? Nos vamos a pegar de 4 lados. De aquí, de acá, de arriba y de abajo. Vamos a ver cómo lo vamos a armar. Entonces, para armar la siguiente pieza, miren, ya hice la tira de las 36 cadenitas y los puntos bajos, ¿ven? Ok. Ahora, ¿cómo lo vamos a acomodar? Miren, este lo pongo por aquí, así, y este lo voy a pasar por el centro acá. Ahora, chequen que quede derechito, ¿eh? Que no se les vaya a enchuecar. Ahí está, ¿ven? Ya quedó derechito. Entonces, aquí ya solamente hacemos el puntito deslizado aquí al primer punto bajo. Este es el rabito de abajo y este es con el que estoy tejiendo. Ahí está. Que apreté mucho aquí, pero ahí está el puntito deslizado. Así, ¿ven? Ahora, hay que seguir haciendo las vueltas que hicimos con este. ¿Se acuerdan que era la de 5 y un aumento, la de 6 y un aumento, 7 y un aumento y 8 y un aumento? Igualito que como se los enseñé con este. Y cuando lo termine, ahí nos vemos. Bueno, pues así nos queda ya terminada, ¿ven? Y de todas las rueditas vamos a marcar el punto número 25. Entonces, aquí donde cerramos la vuelta, aquí, este es el primer punto y contamos 1, 2, 3 y así. Y le ponemos un marcador en el 25 y en esta igual, ¿ven? Aquí cerré la vuelta, este es el 1, 2, 3, así. Y ponemos el marcador en el 25. Y vamos a insertar otra ruedita, ¿ok? Ahora nos toca café de este, igualito que como lo hicimos con la pasada. Así está, ¿ven? Igual que lo metí la vez pasada. Y vamos a hacer todas las vueltas, excepto la última. Ahí nos vemos.
Bien, aquí voy a empezar la última vuelta igualito, ¿ok? Con una cadenita y un punto bajo. Este es 1, 2, 3, 4. Después el aumento, 1, 2 y después 8 y el aumento, ¿ok? Y así le vamos a seguir hasta que aquí al final me queden 8 puntos. Bueno, aquí ya me quedan 8 puntos y aquí hice el aumento y después 5 puntos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a sacar esta un poquito y nos vamos a regresar acá. Miren. ¿Dónde está el marcador del mismo color, ¿ven? Del café? Este. Y le vamos a hacer así. En este, justo donde está el marcador, meto el ganchito, agarrando las dos hebritas, ¿ven? Ahí. Y jalo el hilo de acá. Este ya lo puedo quitar para que no me estorbe. Ahí está. Ok. A ver, déjenme agarrar el hilo de acá atrás, que no sé dónde quedó. Este no es. Dios, ¿dónde quedó? Acá está. Ahí está. Ahora sí. Ajusto, ¿sí? O sea, jalo un poquitín. Y voy a regresar aquí a este, que es el que estoy tejiendo. Y hago un punto bajo. Ahí está. Saco y regreso aquí al otro. ¿Ok? Chequen que esté por el derecho. Me meto en el siguiente punto, ¿ven? Este es el que agarré, este es el siguiente punto, en las dos cadenitas ahí se ve, jalo, ahí está, ajusto, y hago el siguiente punto bajo, ahí está, saco, me voy al siguiente punto, así, agarrando estas dos, saco. Ahora, si se acuerdan, teníamos 5, ¿verdad? Este es el 6, el 7, este es el 8. O sea, para ir checando lo de los aumentos, saco. Agarro el siguiente. En este que sigue hay que hacer aumento. Entonces, hago este punto. Aquí ya agarré 4 puntos. ¿Ven? 1, 2, 3 y 4. Y en el mismo punto hago otro punto para que sea el aumento. ¿Ok? Y aquí al final me quedan los 4 que me tienen que quedar. Entonces hago 1, 2, 3. Y en el último 4, un puntito deslizado donde empecé, jalo el hilo, o corto el hilo, ahí está, y miren, déjenme lo armo acá, para que se vea, a ver, bueno pues así nos va quedando, y miren, ya tenemos esta unión, nos pegamos en estos 4 puntos, ¿ok? Y de esta manera también nos estamos asegurando de que la unión aquí de la ruedita siempre nos va a quedar abajo de esta que es la del otro color. Lo que sigue es hacer otra de este color y pegarnos en estos 4 puntos igualito que como nos pegamos con esta. ¿Ok? Déjenme que yo ya tengo otra tejida, se las enseño. Bueno, miren, yo ya tengo la tira aquí. Para mí esta tira va a ser la parte de abajo de la bolsa. ¿Ok? Y tengo 5 de cada color, 5 de este café y 5 de este color clarito. Pero todavía me falta 1 de cada color, que es con el que la vamos a cerrar, para que en total me queden 6 y 6, ¿ok? De este lado, que este es el último que tejí, marqué el número 25, ¿ok? Igual que como se los acabo de enseñar. Y de este lado lo vamos a marcar así, miren. Los pueden contar todos y sería el número 52, ¿ok? Todos, todos, y marcan el 52,
O de aquí, que es justo donde está la unión, solo que ya escondí el hilo, cuentan 9 y marcan el número 9, ¿ok? Como sea que ustedes quieran, de los dos colores. Aquí está la unión, cuentan 9, marcan el 9, ¿ok? Bueno. Vamos a ver cómo la vamos a cerrar. Bueno, entonces, así tenemos nuestra tira. Este es el último que hicimos. Lo vamos a voltear así, ¿ok? Este lo voy a acomodar para acá. Estos los voy a acomodar aquí. Así, ¿ok? Y ahora vamos a empezar a pegar primero el café y después el beige. Vamos a ver cómo. Bien, aquí ya tengo la tira, ¿ok? De los 36 puntos. Y a esta, que es la última que tejí, la vamos a pasar igual, ¿ok? Que como hemos estado pasando las anteriores. Por aquí, ¿ok? Así, checando que nos quede derechita para hacer el puntito desliza. Ahí está derechita, a ver, ahí. ¿Ok? Y aquí hago el puntito deslizado. Acá. ¿Va? Ahí. Igual. Ahora, vamos a hacer las vueltas que siguen y nos vemos en la última, porque ahora nos vamos a pegar de acá. Y también de acá, ¿ok? Entonces, cuando vaya a empezar la última vuelta, nos vemos. Bien, aquí ya voy a empezar la última vuelta, pero aquí déjenme les cuento que me equivoqué, ¿ok? Ahorita que les dije, no van a marcar el 9, van a marcar el 6, entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y también de este lado es 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. Bueno, ahora sí. Voy a empezar la vuelta 8. Y aquí vamos a hacer los primeros 22 puntos. ¿Ok? Respetando los aumentos donde los tenemos que hacer. Entonces aquí empiezo con el primero. Es el 1. Y acuérdense, son 4. 1. 2. 3. 4 y el aumento. ¿Ok? Después son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el aumento. Después vamos a hacer solo 5. 1, 2, 3, 4, 5 y estos ya son ahorita 22 puntos. O 21. A ver, déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Ok? Porque en el 22 es donde nos vamos a pegar. Y nos vamos a pegar igual que como le hicimos hace rato. A ver, déjenme hacer un poquito la luz. En este, justo que es el que tiene el marcador, aquí meto el ganchito, ¿ven? Jalo. Ahí. Justo. Y hago uno. Después, a ver que se ajuste la cámara. Jalo. 2. Me voy al siguiente. Aquí. 3. Acá. 3. Y acuérdense, este ya es el 8. ¿Va? Agarro uno más. Para agarrar 4 puntos. En el siguiente punto, este es el 8, porque teníamos 5, 5, ¿sí? 6, 7, 8. Y en el mismo hago el aumento. ¿Ok? Ahora sí, voy a seguir y de este lado
acá a este marcador, nos vamos a pegar igual. Aquí está, ya llegué al otro marcador, ven, aquí, a este. Ya hice el aumento, los 5 puntos, acá me faltan los 8 puntos. O sea, igualito que nos hemos estado pegando, saco el hilo, agarro este. Ah, justo donde tengo el marcador. Y me pego igual. ¿Ok? Jalo. Agarro el hilo con el que estoy tejiendo acá. Ahí está. Ajusto. Y agarro uno. El que sigue. Dos. Bueno, todavía no hago el dos, ¿verdad? Ahorita apenas voy a hacer el dos. Dos. Tres. Que este es el ocho. Agarro el que sigue. Que este es el del aumento. Hago el punto, después otro en el aumento, otro en el mismo para hacer el aumento, y me quedan cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. El puntito deslizado, ¿ok? Y cortamos el hilo. Y ahora sí, miren, ya nos unimos aquí con el café. Vamos a ver cómo vamos a pegar este clarito. Bien, aquí tengo la tira del color clarito. Y aquí sí, ojo, la pongo aquí, ¿ok? Aquí. Este lo paso por abajo de este de la derecha. Por acá. Así. También vayan checando que no se les enchueque, ¿ok? Y después lo cruzo por aquí. ¿Sí? Sin que se enchueque, sin que se tuerza, ¿ok? Por aquí, y después lo voy a pasar por abajo de este de acá, para acá, así, checando que no se nos vaya a torcer, porque a lo mejor eso de enchuecar no se entiende en algún otro país, que no se tuerza, ¿ven? Que quede derechito, y acá, ya que quedó así, entonces, aquí voy a hacer el puntito deslizado. ¿Ok? Ahí está. Justo. Aquí. Y hago el puntito deslizado. Y empiezo a hacer las vueltas que ya no sabemos. Y en la última vuelta nos vamos a pegar igual. O sea, ya no hay diferencia. Lo único diferente aquí era cómo íbamos a entrelazar esta última ruedita, que ya lo hicimos. Aquí nos pegamos igual en esta parte de acá y en esta parte de acá. ¿Ok? En los mismos puntos, igualito. Cuando yo ya lo haya hecho, se los enseño. Y bueno, ya nos quedó completamente unida. Este, nos pegamos de aquí y nos pegamos de acá. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos vamos a ir uniendo con la siguiente fila. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner el marcador, que es donde nos vamos a pegar aquí, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a contar? Miren, si nuestra pieza está así, y aquí tenemos esta unión, ¿ven? Aquí está la unión, este punto todavía está agarrado de este de acá, ¿ven? Este está agarrado de este de acá. Entonces empezamos a contar desde el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En el número 15 ponemos nuestro marcador. Y lo mismo haríamos acá. A ver si se alcanza a ver bien. Este todavía está agarrado de acá. A ver, me alejo un poquito la luz, a ver si se ve mejor. Este todavía está agarrado de aquí. Es el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Sería en este punto de acá. Me agarro el marcador.
y lo marcamos. Okay. Y es en total de la ruedita el punto número 40. Okay. Si empiezan a contar desde aquí, desde el principio, todos los puntos sería el punto número 40. Okay. Entonces ponemos nuestros marcadores y vamos a ver, hay un mosquito, cómo nos unimos. Bien, aquí ya tengo hecha la ruedita hasta la última vuelta y vamos a pegarnos así. Hacemos una cadenita y un punto bajo. Los cuatro primeros puntos, uno, este es el primero, dos, tres, cuatro, el aumento de uno y dos. Y aquí nos vamos a empezar a pegar con este donde tenemos el marcador y nos vamos a pegar de la misma manera, ¿ok? Aquí donde está el marcador, a ver, que no me estorbe, ahora sí ya lo puedo quitar, a ver, que no quería soltar el otro, ahí está, jalo el hilo, agarro, ajusto, y hago 4, este es 1, 2, en el que sigue 2, es que siento que voy a agarrar este hilito, no sé por qué, agarro el que sigue, el que sigue, acá está, 3, y el que sigue acá, 4, ahí está, ok, los 4 donde nos pegamos, y después seguimos otra vez, ¿sí? 5, 6, 7, 8 y el aumento, ¿ok? Y ya, nos seguimos la vuelta como ya sabemos terminar esta ruedita y ahí nos vemos. Ahora vamos a pegar este circulito de aquí. Bueno, esta ruedita la vamos a meter igual que como metíamos las de abajo, ¿se acuerdan? Así. Y aquí hacemos el puntito deslizado. ¿Ven? Terminamos las vueltas y nos vemos en la última. Bueno, aquí ya voy a empezar la última vuelta, entonces es una cadenita y un punto bajo en el mismo punto. Este es 1, 2, 3, 4, el aumento, 1 y 2 en el mismo punto. Y aquí nos vamos a pegar con el marcador que tenemos acá. Ahí meto mi ganchito. Es el marcador de arriba, ¿eh? Aquí se ve abajo, pero es el de arriba. Jalo. Y nos pegamos, bueno, como ya sabemos, ¿no? Igual que en el pasado. Hago uno. En el que sigue. Jalo. 2, 3, 4, y aquí sigo, 5, 6, 7, 8 y el aumento. 1 y 2 en el mismo punto y seguimos hasta terminar nuestra ruedita. Bueno, ya pegué el siguiente circulito que es este y se hace igualito que como ya sabemos. Miren, primero la tira se mete de la misma manera,
aquí abajo nos pegamos, igual que como nos hemos pegado en estos dos. Marqué el número 25, seguí tejiendo y acá me pegué como nos pegamos aquí al final, como nos pegamos en todos estos de acá, ¿ok? Entonces hay que seguir así y nos vemos ya para pegar los últimos dos, igual que como lo hicimos con la tira de abajo. Bueno, pues para acabar esta tira ya nada más me falta pegar esta café y una de las claritas, ¿ok? Primero nos vamos a pegar aquí abajo, que este marcador ya sabemos dónde va. Después nos vamos a pegar de este lado, que también ya sabemos, porque es igual que en la de abajo. De donde empieza la vuelta, para este lado, para arriba, contamos 6 y ahí lo ponemos. Y este que también ya sabemos dónde va, porque de aquí nos hemos pegado en todas, ¿ok? Le voy a dar la vuelta, yo creo que así, para acomodarme mejor. Ahora vamos a ver cómo nos pegamos. Entonces aquí ya voy a empezar la última vuelta con una cadenita y un punto bajo en el mismo punto. Este es 1, 2, 3 y 4. Después el aumento, a ver que no se deja ahí, 1 y 2 en el mismo punto. Está, jalo el hilo y aquí justo donde está el marcador meto el ganchito y lo saco. Ahí está, justo. Y vamos a empezar con el primero de los 8 que tenemos que hacer. Entonces es 1, a ver, 1, 2, al otro, ahí, 3, al otro, 4, y ya sigo con 5, 6, 7, 8, el aumento, 1 y 2 en el mismo punto, 1, 2, 3, 4, 5 y me vengo al siguiente donde me voy a pegar, que es este de este lado, es justo donde está el marcador. Jalo. A ver. Ahí está. Justo. Este sería el 6. Ahí está. Agarré los 12. 7. Bueno, ahorita que lo termine es el 7. 7. Este ya es el del aumento. 1 más para que sea el aumento en el mismo punto. ¿Ven? Aquí vuelvo a contar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé por qué mi perrita está furiosa, 1 y 2 para el aumento, 1, 2, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el aumento, 1, a ver esta bolita, y 2 en el mismo punto, 1, 2, 3, 4,
5 y me deben de quedar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí. Y ya me vengo a este de este lado. Acá. A ver, déjenme me acomodo. Ahorita se los enseño, ¿eh? En grande para que vean de dónde me estoy pegando. Justo dónde está el marcador. Aquí. Ay, no la tengo. Aquí. Demonios. Ahí está. El hilito. Este sería el 6. El 7. El 8. El del aumento. Ahí está. Uno más para completar el aumento. Y los últimos 4. 1. 2. 3. 4. Un puntito deslizado donde empecé la vuelta. Ok. Y aquí ya cortamos el hilo o jalamos el hilo. Ok. Déjenme se los enseño. Aquí está, ven, primero nos pegamos de aquí, ven, aquí empecé la vuelta, nos pegamos de aquí, luego de aquí, hicimos todo esto y nos pegamos de aquí para terminar la vuelta acá, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo vamos a meter la clarita aquí y se van a pegar exactamente igualito que como nos pegamos aquí, ¿ok? Igualitito, primero de aquí, luego de aquí y luego de acá, y los marcadores están puestos en los mismos lugares. Entonces, esta así, derechita, a que acabe mi tira, ¿ven? La ponemos aquí, así. Después, esta la voy a pasar por acá. Así. Le doy la vueltita aquí. Esta la paso por arriba. Y después por abajo. Perdón. Ya saben que últimamente han dado muy ronquita. Así. Ok, y aquí es donde vamos a hacer el puntito deslizado. Chequen que no es, nos vaya a estar torcida. Ahí está. Así está bien. Así, así. ¿Ven? Yo ya la tenía torcida aquí. Así. A ver, acá. Agarro este. Y de aquí hacemos el puntito deslizado para acá. Ahí está. Es que no se crean, arriba de la mesa cuesta un poquito más de trabajo. Ahí. Ok. Voy a checar que otra vez no esté torcida. Así. Ok. Y ya, lo único que queda es terminar la ruedita y pegarnos de donde ya sabemos. Cuando lo tenga, se las enseño. Bueno, pues así nos queda ya esta última ruedita que pegamos. Vamos a lo que sigue. Bueno, pues vamos a empezar con la base de la bolsa y vamos a hacer una cadenita de 30 cadenitas, ok. Ya que tenemos las 30, hacemos 1, 2, 3 para subir. Agarro mi lazada. Estas 3 están saliendo de esta cadenita de base. Entonces me voy a la siguiente y hacemos varetas, ok. Vareta, punto alto, macizo, como sea que le digan ustedes en su país a los puntos altos de dos sacadas. Que es agarro mi lazada, saco por 2 y saco por 2. Agarro mi lazada, entro y saco por 2, saco por 2, agarro mi lazada, entro y saco por 2, saco por 2. ¿Ok? Toda la cadenita, al final nos deben de quedar 30 varetas. Bueno, ya tengo las 30 varetas, pero vamos a marcar esta. Y en este huequito de la orilla, en esta misma cadenita, vamos a hacer 6 varetas más. Para que en total sean 7. 1, 2, 3, 4,
A ver aquí. Sí, agarré la de atrás. 5, 6 y 7. Y vamos a marcar también esta, la última. Ahí está. Bueno, y miren, de este lado nos quedan estos huequitos, ¿ven? Este, que es de donde está saliendo esta vareta de acá. Este, este, este. ¿Ven? Todos estos huequitos, que es de donde salen las de este lado. Aquí vamos a hacer varetas también. Entonces, yo de una vez voy a ir escondiendo este hilito. Ahí, este de acá. Me meto en el huequito y hago una vareta en este, en el que sigue otra vareta en el siguiente huequito, ven, aquí otra vareta, y así nos vamos a regresar hasta acá, hasta la primera. Ahí nos vemos. Bueno, aquí ya me regresé y miren, este último huequito, ok, este es de esta vareta. Y aquí tengo las tres cadenitas que nos contaron como la primera vareta. Aquí hay que hacer otra. En la cadenita de base, ¿ven? Que es esta, aquí, que es de donde están saliendo estas tres cadenitas. Pero voy a intentar agarrar las dos hebritas. A ver, ahí está. ¿Ok? Saco dos y saco dos. ¿Ok? Y voy a marcar esta. Ahí está. A ver, voy a alejar un poquito la cámara para que no se distorsione. Ahí. Y en este mismo huequito, este de donde sacamos esta vareta, aquí vamos a hacer otras 5. Una, dos, a ver, tres, 4 y 5. Ahí está. Y vamos a hacer un puntito deslizado aquí a la tercera cadenita que nos quedó ya medio enterrada, pero la sacamos. Aquí. ¿Ok? El puntito deslizado. Ahora, para la siguiente vuelta, volvemos a salir con 3. 1, 2, 3. Y si quieren, también pueden marcar, aunque pues no se nos va a perder, pero nos va a ser mucho más fácil meter el ganchito cuando vengamos de regreso. De aquí vamos a hacer todas las varetas hasta que lleguemos a la que tenemos marcada. Ok, entonces ya agarré mi lazada, esta que es la primera, después de las cadenitas hacemos todas las varetas. ¿Va? Y cuando llegue a la que tengo marcada, ahí nos vemos. Ya llegué aquí a la vareta que tengo marcada, entonces voy a quitar este marcador. Y voy a hacer una vareta aquí. Y la voy a marcar. En realidad, estos marcadores nos sirven para no tener que estar contando aquí siempre las 30 varetas, ¿ok? Y en el mismo punto vamos a hacer otra vareta para hacer un aumento. ¿Ok? Ahí, ¿ven? En el mismo punto. Y vamos a hacer un aumento en todas estas, incluyendo la que tengo marcada. Entonces, en el que sigue, una y dos. 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 En el que sigue, una
y 2. Y en este, que es el que tengo marcado, también hago 2. Una y 2. Y marco esta también. Ahí está. Y ahora sigo haciendo todas estas varetas hasta llegar al otro marcador. ¿Ok? Aquí ya llegué otra vez a la vareta que tengo marcada. Otro marcador. Hago la vareta. La vuelvo a marcar. A ver. Ahí está. Hago aquí también aumento. O sea, otra vareta en el mismo punto. Ahí. Y hago los aumentos en estas de acá, igualito que como los hicimos acá. O sea, dos varetas en cada punto y nos vemos aquí al final. Aquí está, ya tengo estas. Y aquí, miren que estas tres cadenitas estaban saliendo de esta cadenita, de la tercera cadenita de acá. Pero esto que se ve aquí es el puntito deslizado. Entonces vamos a hacerlo en el puntito deslizado para que se vea bonito. Aquí, ahí, me falta agarrar la lazada. Meto en el punto deslizado, ¿vieron? Ahí. Y aquí también vamos a hacer un puntito deslizado a la tercera cadenita con la que empezamos. Ahí. ¿Ok? Y miren, este es el puntito deslizado que les acabo de comentar. ¿Ven? Cuando hacemos el puntito deslizado se ve esta cadenita de aquí, que fue la que me metí aquí abajo. ¿Ok? Bueno. Voy a quitar este. Y vamos a salir otra vez con tres cadenitas. Una, dos, tres. Voy a marcar la tercera. Ahí está. ¿Ven? Siempre agarro estas dos de la orilla cuando marco las cadenitas. Ok. E igual que la vuelta pasada, todas estas están saliendo de aquí. ¿Ven? Vamos a hacer todas las varetas hasta llegar a la que tengo marcada. Aquí ya llegué a la que tengo marcada, entonces hago esta vareta y la marco. A ver, ahí está. Y en el mismo punto hacemos otra vareta para hacer un aumento. ¿Ok? Ahí. Ahora. Bueno, aquí ya llegué a donde tengo la vareta marcada. La voy a hacer. Y la voy a marcar. Ahí está. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Acuérdense que los aumentos son dos varetas en el mismo punto. ¿Ok? ¿Ven? En el siguiente punto, una vareta solita. Y en el siguiente punto, un aumento. Una vareta. En el siguiente punto. Y en el siguiente punto, un aumento. Uno. Y dos. En el siguiente punto, una vareta. Y en el siguiente punto, un aumento. Uno. Y dos. En el siguiente punto una vareta. Y en el siguiente punto un aumento. Uno. Y dos. En el siguiente punto una vareta. Y en el siguiente punto un aumento. Uno. Y dos. Y en el siguiente punto una vareta solita. Y en la que tenemos marcada una vareta. ¿Okay? Y marcamos esta vareta. Acuérdense que esto es para que de marcador a marcador siempre tengamos 30 varetas, ¿okay? Y nos seguimos haciendo varetas hasta llegar al otro marcador. Ya llegué a donde tengo la otra vareta marcada. Entonces la hago y la marco. Si no las quieren marcar, pues pueden ir contando 30 varetas, ¿verdad? Okay.
Ahora, en el siguiente punto, un aumento. Uno. Dos. En el siguiente punto, una vareta. En el siguiente punto, un aumento. Uno. Dos. En el siguiente punto, una vareta. En el siguiente punto, un aumento. A ver. En el siguiente punto, una vareta. En el siguiente punto, un aumento. Uno. Dos. En el siguiente punto, una vareta. En el siguiente punto, un aumento. En el siguiente punto, una vareta. En el siguiente punto, un aumento. Y en el último punto, porque este es el punto deslizado, una vareta. ¿Ok? Y hacemos un puntito deslizado aquí a la tercera cadenita con la que empezamos la vuelta. ¿Ok? Y de aquí volvemos a salir con tres cadenitas. Ahí está. Y hacemos todas las varetas hasta el siguiente marcador. Aquí ya llegué a la vareta que tengo marcada y ya la marqué. Ahora vamos a hacer otra vareta en el mismo punto para hacer un aumento. Ahí está. Dos saliendo de este mismo punto. Después vamos a hacer dos varetas solitas. Una y en el siguiente punto otra. En el siguiente punto, un aumento. Una y dos. Ahí, saliendo del mismo punto. Después vamos a hacer tres varetas. Una, en el siguiente punto, otra. Y en el siguiente punto, otra. ¿Ok? Después, un aumento. Uno y dos, en el mismo punto. Después, dos varetas. Una. Y en el siguiente punto, otra. En el siguiente punto, un aumento. Uno. Y dos, saliendo del mismo punto. En el siguiente punto, dos. Una. Digo, una vareta en el siguiente punto y otra vareta en el siguiente punto. Dos varetitas. En el siguiente punto, un aumento. Uno. Y dos. En el siguiente punto, una vareta. En el siguiente punto, otra vareta. En el siguiente punto, otra vareta. ¿Sí? Tres. Una, dos, tres. En el siguiente punto, un aumento. Una. Y dos. Y en el último punto, antes de la vareta, una vareta. Y hago la vareta que tengo marcada. La marco. Y hago todas las varetas hasta el siguiente marcador. Bueno, aquí ya llegué a la otra vareta que tengo marcada. Ya la hice, ya la marqué. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. ¿Ok? En el mismo punto, otra vareta para tener un aumento. Después dos varetas. Una. Y en el siguiente otra, a ver, déjenme agarro hilo, sigue un aumento, después tres varetas, una, en el siguiente, dos, en el siguiente, tres, después un aumento, después dos varetas, una, y en el siguiente, otra. Un aumento. En el siguiente, una. Y otra. Un aumento. Y después ya sigue el aumento y las tres varetas. Ajá. Este es el aumento. Una.
2, 3, el aumento, 1 y 2, la vareta que va solita, aquí, a ver, y ya nada más nos queda hacer un puntito deslizado aquí a la tercera cadenita con la que empezamos. Y de aquí salimos otra vez con 3 cadenitas. Ahí está. Y hacemos todas las varetas hasta llegar a la siguiente que tengo marcada. ¿Ok? Bueno, aquí ya llegué donde está la vareta. Ya la marqué. En el siguiente punto vamos a hacer una vareta. Y después un aumento. Después 3 varetas solitas. 1, 2, 3. En el que sigue un aumento. Después 4 varetas solitas. 1, 2, 3, 4, un aumento. A ver, ahí está. 3 varetas solitas. 1, 2, 3 varetas solitas. Después un aumento. Después 3 varetas solitas. 1, 2. Ah, demonios. 2, 3. Un aumento. Pues 3 varetas solitas. 1, 2, 3. Un aumento. Ok. Y una vareta solita. Y aquí hacemos la que tenemos marcada. Ahí está, la marco. Que bueno, ya no es necesario que la marquemos porque esta ya es la última vuelta. Pero por costumbre, ¿verdad? Para poder contarla. Hacemos todas las varetas y aquí vamos a repetir los mismos puntos que hicimos acá. ¿Ok? Aquí nos vemos. Bueno, aquí ya llegué a la vareta que tenía marcada. Ya la marqué también. Y empezamos a hacer una vareta en el siguiente punto. Un aumento. A ver, después 1, 2, 3 varetas, después un aumento, 4 varetas, 1, 2, 3, 4, un aumento. 3 varetas, 1, 2, 3, un aumento, 3 varetas otra vez, 1, 2, 3. Un aumento. 3 varetas. 1, 2, 3. Un aumento.
y el puntito deslizado aquí a la tercera cadenita. Ahí está. ¿Ok? Bueno. Ahora, de aquí. Vamos a salir con una vuelta de puntos bajos. Entonces es una cadenita y en el mismo punto, punto bajo. Y un punto bajo arriba de todos los puntos. ¿Ok? Hasta volver a llegar aquí. Bueno, aquí ya llegué al final de la vuelta. Hago el último punto bajo y un puntito deslizado aquí donde empecé. Ahora, aquí vamos a hacer una cadenita y el punto bajo no nos vamos a meter aquí. Vamos a agarrar únicamente la cadenita de atrás de todos los puntos. ¿Ven? La cadenita de atrás. Esta, la de atrás. Y vamos a hacer igual puntos bajos alrededor de toda la vuelta, pero solamente agarrando de estas dos, la de atrás. ¿Ok? Toda la vuelta y nos vemos aquí para terminar. Bueno, y aquí para terminar la vuelta, ya hacemos el puntito deslizado, ahora sí agarrando las dos cadenitas. ¿Ok? Ahora déjenme se los enseño. Miren, esto se ve así ahorita y si se fijan, ya tiene más o menos la forma, ¿ok?, de la base y un poquito levantado, ¿ven? Entonces, ¿qué sigue? Hay que dar vueltas de puntos bajos o varetas, como ustedes quieran, hasta la altura que vayan a querer para empezar a pegar las rueditas. Yo todavía no sé cuántas vueltas le vaya a dar, pero cuando lo termine, se los enseño y les comento. Bien, yo hice solamente puntos bajos y le di 8 vueltas y de aquí son aproximadamente 4 centímetros. Ahora vamos a ver esto. De donde lo vayamos a pegar, vamos a poner estos marcadores. Miren, aquí donde empezamos la vuelta, lo que pasa es que yo ya escondí el hilo, pero este es el primer punto de la vuelta, contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí ponemos un marcador. Y los vamos poniendo en todas las rueditas. Entonces vamos a poner esta parte aquí. Aquí se terminó mi vuelta. Y vamos a pegarnos así, miren. En donde se acabó mi vuelta, una cadenita y punto bajo. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. ¿Ok? Y tomo este de este lado y nos vamos a pegar igual que como nos hemos estado pegando. Donde está el marcador, agarro el hilo, lo jalo y también nos vamos a pegar con 4 puntos. 1. Acá. A ver, ahí. Dos. A ver, ya sabía yo que se me iba a zafar, lo sentí. A ver. Creo que otra vez. Tres. A ver, aquí. 3 y en el que sigue acá ajusto 4 y después 6 puntos bajos 1 2 3 4, 5, 6 y tomo el siguiente. ¿Ok? Aquí. Y pego otros 4. Uno. Dos,
A ver. Tres. Y en el que sigue. A ver. Cuatro. Ok. Y esto es lo que vamos a repetir. Seis puntos bajos. Aquí. Y después me pego al siguiente con cuatro. Toda la vuelta. Y nos vemos para terminar. Bueno, y aquí para terminar la vuelta, ya nada más me quedan estos cuatro. Después de que hice estos seis puntos bajos. Y le corresponden a este último circulito. ¿Ok? Entonces pegamos el circulito. A ver. Ahí. Uno. Dos. Tres. Está quedando muy flojo este. Me hace que lo voy a volver a hacer. Cuatro. Y un puntito deslizado aquí donde empezamos la vuelta. Jalo y corto el hilo. Bueno, y esto pues ya nos quedó así. ¿Ven? Ya cuando la forremos, le podemos poner aquí algún tipo de soporte para que ya quede así, ¿verdad? ¿Ven? Y queda muy bonita. Vamos a ver la parte de arriba. Bien, pues ya casi la vamos a terminar. Nos falta hacer la parte de arriba. Aquí vamos a poner estos marcadores, que es justo en el número 12, o sea, empezando aquí de la unión. A ver, déjenme acercar la cámara. Aquí. De aquí de la unión, acuérdense, este está agarrado. Empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en el 12 ponemos el marcador. Yo de una vez puse todos. Y de aquí es de donde nos vamos a pegar. Vamos a empezar por aquí, por la orilla. Y anudamos el hilo aquí. Aquí está, ya lo anudé. Y vamos a empezar con cuatro puntos bajos. Es uno en el mismo punto. Una cadenita y un punto bajo. 2, 3 y 4. Después 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al siguiente marcador. Otra vez 4 puntos bajos. A ver. 1. Este ya lo quito. 2. 3 y 4. Y otra vez, 6 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al siguiente. ¿Ok? 4 puntos bajos y 6 cadenitas. Todo alrededor hasta llegar aquí. Ahí nos vemos. Bien, y aquí para terminar ya tengo las 6 cadenitas. Y solo hacemos un punto bajo. Digo, un punto deslizado, perdón. Aquí al primer punto bajo con el que empezamos y lo que sigue es hacer un punto bajo arriba de todos los puntos, de los puntos bajos y de las cadenitas. Entonces, una cadenita y un punto bajo en el mismo punto bajo y después seguimos haciendo puntos bajos arriba de cada punto. Aquí ya están los cuatro de aquí y después ya nos pasamos a las cadenitas. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Adentro de la cadenita. Toda la vuelta. ¿Ok? Cuando terminemos estas de este lado. Aquí todavía cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, me falta esta. Ahí está. Me paso al punto bajo de acá. ¿Ven? Y sigo haciendo puntos bajos. Todo alrededor hasta llegar acá. Bueno, y aquí al final de la vuelta ya nada más hacemos un puntito deslizado aquí al primer punto bajo
con el que empezamos la vuelta, y lo que sigue es hacer vueltas de puntos bajos todo lo ancho que vayan a querer ustedes aquí arriba de su bolsa, empezando con una cadenita y un punto bajo arriba del primer punto, y después puntos bajos arriba de todos los puntos bajos de la vuelta. Bien, pues yo al final aquí le di nada más 5 vueltas, y lo que queda es que hagan ustedes la abrazadera que ustedes quieran, ya sea así, de 2, o que saquen una de aquí hasta acá. Y la pueden hacer como ustedes quieran, con puntos bajos, varetas, como ustedes quieran. Yo esta la hice con un punto tunecino. A ver, déjenme, se las enseño. ¿Ven? Es punto tunecino. ¿Ok? Y después acá, miren, la cosí por aquí para que quede así como ruedita. Miren qué bonito queda. ¿Ok? Pero como es tunecino, por eso no se los enseñé en este tutorial. Pero si quieren, les enseño a hacer este tipo de punto en un video posterior. No me queda nada más que pedirles que se suscriban, que le den like. Por favor, comenten, tengan mucha, mucha interacción con este video para que YouTube se lo enseñe a muchas más personas y yo pueda seguir haciendo tutoriales. Recuerden, yo soy Carly y crocheteando anda.